Pues aquí está el juego que nos han propuesto nuestros compañeros Natalia, Ángel, Alba y Roberto. Y encima están los cuatro, o sea, empezamos bien. Venga, pues vamos a empezar con lo de siempre. ¿Cómo ves aquello por aquí? Tengo que repetirlo todos los días. Si es que luego digo una cosa, luego no enteráis y no pasa nada, pero el otro día fue flipante que no habíais enterado de nada. Yo me pondría cerca. No, sí, vaya, para que quede grabado. Sería por hacer un pequeño grabación y los de ahí para allá le importa un huevo esto. Bueno. Pues bueno, vamos a empezar. Objetivo. El objetivo motor de este juego. El objetivo motor de este juego. Aquí pone de verdad, el objetivo motor de este juego es mejorar. No literatura, no poesía. Mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. En cuanto al objetivo. Fuera. Ser capaz. Tal, máximo número de material rival. El objetivo meta es ser el equipo con menos material en su área al finalizar la partida. Pero ¿cómo finaliza? Finaliza en este tiempo, finaliza cuando hay tres bazas, lo que sea. Eso tenéis que, es lo que tenéis que poner ahí. Y sobra la literatura. En el tiempo ya no os digo, en el tiempo ahí va bien playa. No tiene nada que ver con lo que queremos del tiempo. Tiempo es. Pone ahí TI, tiempo de información, y el tiempo 3.00. Todo lo demás es literatura. 3, 1, 10 y 8. Vamos a ver. Este es el juego motor 1, ¿no? ¿Y pensáis que nada más que va a haber 10 minutos de actividad física? En cada fase, cada fase. Que es por fase. Vale. En cada fase, es que ya. Claro. Es que por esa literatura, porque si no se entiende. Es que no tenéis que poner la fase ahí. Ahí es el total de la sesión. Lo demás, fuera. Lo demás lo explicáis por otro lado. Bueno. Bueno, hay algunas calificaciones y clasificaciones. En eso está más o menos bien. Me he ido. Uf, y los gráficos están completo. Sí, sí, no, se ve bien. Se ve, está divertido. Y estos son lanzamientos sí. Así parabólicos. Está bien. Bueno, fase de posición inicial. Bueno, pues parece que está divertido. Desde luego, parece que movimiento hay. ¿Se suben a las gradas también? Sí, sí. Pues bueno, hay un par de cosas que son una tontería y que las podíais haber tenido bien. Pero no lo hemos dicho nada más que unas 15 veces. O más. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues como ya habéis visto, nuestro juego se llama Buscaminas. Como descripción muy breve, pues es un juego que consiste básicamente en el transporte de todo el material que estáis viendo que hemos distribuido. Y bueno, en cuanto a organización, lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos grupos y cada grupo pues, en dos equipos que vamos a estar enfrentados. Así que para comenzar, lo que vamos a hacer es dividir en aquella parte de la pista, los diamantes y las pistas, y aquí los tréboles y los diamantes. Así que si por debajo estamos dando, estamos divididos. Y vamos haciendo equipo. Me mandé un mensaje diciendo que te había.
Lo de la barra, pero yo todo el trabajo anterior de hasta el hecho, el primer cuestionario, yo todo lo de Chile. A partir de ahora, ¿usted? Sí. Te voy a explicar. Hubo un problema con incluir a una niña francesa. Muy bien, tres personas. No, yo no tengo problema. Yo lo he corregido. Vale. Eso no te preocupes. Vale, no se va. ¿Tenéis el móvil? Yo soy enorme. Bajo, un primer plano aquí, dejadnos un poquillo. Ya verás cómo suben las visitas. Que suben las visitas con tu espalda, ¿no? Ojalá, si fuera así, vaya. No, 15 hoy, buscar hoy 15 vídeos, pone ahí. Sí, sí, 5, 5, 5, sí, cada uno 5, que no es. ¿Quién falta? Sí. Falta. ¿Quién? Bueno, espérate, ahora me lo dices, que sí falta gente, vale. Es para ponerla. Hey!
Oh!
este que estaba con vosotros, ¿dónde está? Daniela, ¿dónde está este? Yeah.